Pues es un enorme placer estar, como siempre, con todos vosotros una vez más en una nueva edición de vuestro programa, de vuestro espacio, Se Buscan Locos por la Cordura. Antes de comenzar, sí quería dejar bien claro algo que me viene rondando en la cabeza, digo, lo tengo que dejar, aunque ya lo he comentado en alguna ocasión en el programa, pero lo voy a volver a comentar. En este programa, en el Se Buscan Locos por la Cordura, buscamos eso, la parte más cuerda en este mundo de locos. Y para nosotros lo más cuerdo en este mundo de locos es no abogar por ningún partido político. Eso sí, por supuesto, desde el respeto con todos. En el Se Buscan Locos por la Cordura respetamos a todos los partidos políticos, a todos los gobiernos, etcétera, pero somos neutralmente políticos. Y esto lo voy a recordar de vez en cuando en el programa porque quiero, vuelvo a repetir, que se quede bien clarito en el programa. Para nosotros lo más cuerdo es eso. Bueno, ahora sí, tenemos hoy un programa increíble porque yo tenía muchísimas ganas de tener aquí en el plató a una pedazo de cantante, pues para mí de las mejores cantantes que hay, con mucha diferencia. Pero además de buena cantante es que es buena gente y a mí me gusta estar siempre al lado de la buena gente. Estoy hablando de Alana Sinkey. La vamos a tener hoy en primer lugar con nosotros en el programa. Después nuestros compañeros se van a desplazar con las cámaras hasta la clínica Azcure, que como bien sabéis es la patrocinadora del espacio España Calidad, efectivamente, España Calidad. Y bueno, pues que espero que lo vamos a pasar como siempre muy bien aquí en vuestro programa Se Buscan Locos, eso sí, por la cordura. Locos, 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 o cuerdos, cuerdos, o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Soy David Orgaz, director de la clínica Azcure y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Pues lo he comentado hace un momentito y es que es la realidad. Vosotros sabéis que yo no miento. Una de las cosas que más odio precisamente es eso, la mentira. ¿Cómo sería diferente el mundo si todos aprendiésemos a no mentir, a decir la verdad? Y cuando he dicho que tenemos con nosotros en el plató a una excepcional cantante, no sé si quiere que la llame cantante o cantadora, se lo vamos a preguntar ya porque tenemos aquí con nosotros a Alana Sinkey. Alana, muchísimas gracias y gracias y bienvenida, por supuesto, a este tu programa a partir de ahora, ya sabes. Muchas gracias. Ya había visto algún episodio antes, pero es un placer estar aquí hoy. Así que muchas gracias por invitarme. Ah, con mucho gusto. Oye, Alana, ¿has visto algún episodio? Pero me imagino que no habrás soportado un episodio entero, ¿no? O si has soportado un episodio. Creo que me he visto un episodio entero. ¿Sí? Además, es de un artista que justo había visto hace poco y me ha encantado poder verle en este contexto. Ah, Josué Rarujo. Sí, eso Josué, es. Josué, sí, claro, Josué sí. Es un gran artista. Y además, es alguien muy querido aquí en el programa, en el,
en el programa Se Buscan Locos por la Cordura. Bueno, como decía, bienvenida. Llevo mucho tiempo siguiéndote y creo que tengo... A ver, ¿cómo lo digo? Porque no quiero que suene como que soy... No, pero creo que tengo un buen gusto musical. A mí la música me encanta. ¿Cómo se podría vivir sin música, Lana? Es imposible vivir sin música. Es imposible. Es un milagro la música. De hecho, como antes estábamos comentando, así en Petit Comité, la música está en todos lados. Efectivamente. Solo hay que saber escucharla. Efectivamente. El otro día, como te comentaba, qué bonito poder escuchar en medio de los arribes del Duero, porque me llevó la coproductora del programa, que es que, tengo que decirlo bien claro, este programa, que lleva muchísimo, muchísimo esfuerzo todos los meses para salir adelante, no solo es José Macías el que está aquí dando el do de pecho constantemente, no, hay una persona que es la coproductora del programa, que es, por supuesto, Mercedes Alonso Cristóbal, y desde aquí la mandamos un abrazo y un besote muy fuerte, ¿eh? Bueno, pues estaba el otro día con ella porque me invitó, estuvimos por ahí dando una vuelta por los arribes del Duero. Y en ese catamarán que va por ahí, por ese desfiladero, aquí pues está Portugal, aquí está Zamora y por el medio el río Duero, con unos acantilados algunos de 200 metros de altitud. Bueno, pues con águilas reales, con multitud de pájaros, multitud de flora, fauna. Sacaron el micrófono de exteriores y nos hicieron cerrar los ojos y la persona que sacó el micro de exteriores dijo: cerrar los ojos y vais a escuchar un concierto de pájaros. Y es alucinante, yo me quedé alucinado. Era música. Qué lindo. Era música. Entonces, ¿cuántas cosas hay que están ahí que no las escuchamos y que no las vemos, ¿no? Total. Bueno, Alana, ¿por qué la música? ¿Por qué la música, con tantas cosas que te pudiste dedicar y tuviste la sabia decisión de deleitarnos a todos dedicándote a la música? Ha sido una decisión muy cabezota de mi parte. Mi madre siempre lo dice. Uh-huh. Mi madre siempre me dice, al final te has salido con la tuya. ¿Te gusta salirte con la tuya? Me gusta hacer lo que me gusta. ¿Te gusta hacer lo que te gusta? Sí. Es verdad que hay muchas otras cosas que me han interesado y que quizás podría haber resultado también en mi vida. Me gusta el periodismo, como antes hemos apuntado también. Me gusta incluso el abogar por algo. No sé si sería buena abogada como tal, pero desde luego hay muchos temas que me interesan. Pero la música desde luego es algo que me genera tanto placer que ya si uno las dos cosas, el placer que me genera solo como oyente o espectadora y lo que creo que puedo aportar como artista, unidas esas dos cosas, la verdad es que soy feliz y vivo a cada día mi sueño. Eso es increíble. Cada día hay algún momento que pienso, qué increíble estar viviendo mi sueño y esto no tiene precio. Te genera placer a ti y genera placer a los demás también. Y eso también, a la misma vez, vuelvo a repetir, o sea, como dijo el ser más sabio que ha pisado la tierra, ¿no? Jesucristo, para mí, dijo que hay más felicidad en dar que en recibir. Y los artistas hacéis eso, dais de vosotros. Y a veces con muchísima dificultad, porque hemos vivido tiempos, y estamos viviendo tiempos muy escabrosos. Sin ánimo de ser pesimista, ni mucho menos, que en este programa no somos pesimistas para nada, al contrario, somos totalmente optimistas y nos gusta estar contentos y alegres y felices. Pero sí es verdad que los tiempos son escabrosos. Bueno, pues en estos tiempos tan escabrosos uno tiene que hacer a veces el pino, por decirlo de alguna forma, en tu caso para que tu música llegue, para que tu música salga adelante, sí. En nuestro caso para que este programa siga adelante, etcétera, ¿verdad? Es toda una batalla, la verdad, pero yo estoy súper encantada con todos los procesos de esa batalla. Es decir, no acepto solo el placer que me da, hay otras cosas por detrás que desde luego en el conjunto final compensan. Pero sí hay mucho esfuerzo por detrás y ser artista no es fácil. Sobre todo porque a pesar de que estamos dando constantemente, a nivel de trabajo dependemos de un reconocimiento que no siempre y no a todos les llega. Pero bueno, yo luego tengo como referente muy humildemente a grandes artistas o gente que ha generado grandes obras que no necesariamente han tenido un reconocimiento o han llegado a recoger los frutos de su trabajo, pero han aportado tanto que yo creo que eso tiene un valor incalculable. Ahora,
somos sobrevivientes, supervivientes, tenemos que sobrevivir y buscarnos la vida. Y eso es un deporte también, y me gusta, es lindo. Es bonito porque cuando utilizando ese término que a mí me gusta mucho, que tú acabas de utilizar, buscarnos la vida, es un término que a mí me encanta. Sí. Cuando uno consigue lo que se propone, la satisfacción es increíble. Muchas veces ya no es ni lo económico siquiera. Sí, sí. Sino es decir, me propongo esto, quiero llegar a ser una gran cantante como tú lo eres y conseguirlo. Y eso genera, ¿verdad?, esa satisfacción, sí, personal a uno, ¿no? Aparte, otro truco que yo tengo es que mis objetivos dependan solo de lo que yo entiendo como éxito. Es decir, que mi objetivo sea dar todo mi potencial, mi máximo, llegar a mi máximo exponente de mi arte o de mis capacidades como artista. Ese es mi objetivo, eso es lo que me hace más feliz. Más allá de tener un reconocimiento externo, que siempre es bonito también. Pero procuro que mis objetivos sean siempre explotar mi máximo potencial. Con esto yo ya estoy feliz. Oye, ¿cuáles son tus objetivos ahora, a corto plazo? ¿En qué andas ahora? Ahora mismo... Porque no paras, te tomas muchísimo. Sí, me he comido muchísimo siempre desde que empecé a los 15 años. Y estuve mucho tiempo, he invertido mucho tiempo y mucho cariño en el proyecto que ha abarcado gran parte de mi carrera, que es Cosmo Soul, uh-huh, en el cual pues, hemos grabado 3 discos durante 13 años que tuvimos de estar en esta banda. Y ahora por fin he llegado a un momento que me apetece hacer algo sola. De hecho, estoy empezando mi proyecto en solitario y por primera vez grabando y produciendo mis canciones. Tengo muchísimas ganas porque además, al ser un proyecto solo mío, tengo la oportunidad de exponer mis raíces, hablar de mi historia personal, hablar de mis inquietudes personales y mezclarlo con todas las cosas que me han influido muchísimo a lo largo de mi carrera, como han podido ser el circuito de música en el cual he crecido, de jazz, de flamenco, de músicas del mundo, y poder, sin ningún tipo de limitación, plasmarlo en mi música. Tengo muchísimas ganas y en ello estoy ahora. Muy bien. Oye, te he visto en uno de esos vídeos que hay tuyos en YouTube cantando el tema este del cubano Osvaldo Farres, el de Quizás, Quizás. Ah, sí. Lo he visto ese y se lo he pasado a un amigo, a un amigo mío cubano que lo quiero mucho, a él y a su esposa. Les mando desde aquí un abrazo, que nunca les mando ningún abrazo. A Jorge y a Margarita. Bueno, pues este cubano, Jorge, que es un melómano como yo, me encanta la música, dice que qué bien lo canta, oye, qué bien lo canta ese tema. Y es verdad, me gustó muchísimo. Además, ahí había artistas cubanos contigo, sí, ¿no? Todos, de hecho. Todos. Yo era la única no cubana en este vídeo. Fíjate qué anécdota que cuando veo ese vídeo, ese cantando, cuando estás tú cantando quizás, y veo al pianista, le digo, Jorge, ese es cubano. Sin yo conocerlo, no sabía, sí, quién era. Digo, ese es cubano. ¿Sabes por qué lo noté? Por la forma de tocar el piano y cómo se movía a la hora de tocar el piano. Sí. ¿Sabes cómo llevaba el ritmo? Tiene una expresividad muy, muy rica, ¿no? Muy cultural de ellos, que es lindísima. Y estoy súper agradecida porque me haya llamado Alfredo Rodríguez, que de hecho es, digamos, la única excepción que voy a hacer este año, aparte de estar centrada en mi proyecto, porque es una oportunidad lindísima la de girar con él. Nos hemos propuesto... juntarnos y hacer sus canciones, las mías. Tendremos como unos cuantos conciertos por Europa, incluso vamos a ir a las Islas Reunión. Y con él hice esta versión de casualidad, en un típico día de estudio que grabamos 2 temas para su álbum que ha salido hace poco. Y decidimos, bueno, ya que estamos aquí, grabamos un clásico, así un quizás, 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 sin ningún tipo de expectativas. Y se hizo súper viral, como creo que ningún contenido que he publicado hasta hoy, día de hoy, se ha vuelto tan viral. Y ha sido súper curioso decir, mira, qué tema tan clásico y tan cantado, tan interpretado por grandes artistas, que a la gente les siga gustando que haya una nueva versión. Ha sido como, me ha sorprendido muchísimo y me ha agradado también porque, aunque hago tantas cosas diferentes, el que haya primado al final la interpretación, que es lo que hay de más especial en un artista, me ha encantado. La verdad es que a mí también. Y yo creo que tienes ese don que es tan difícil de tener o de conseguir, que es
tener el propio sello de identidad de uno mismo, ¿no? Y creo que eso te pasa a ti, ¿no? Y eso es muy difícil, ¿eh? En cualquier arte que uno, presentando en televisión, cantando, tocando la guitarra, como muchas veces digo, uno va por la calle y escuchaba la guitarra de, o escucha la guitarra de Paco Lucía y sabía que era Paco de Lucía. Uh-huh, sí. O la de Vicente Amigo, que tiene un sello muy definido. Sí. Pues yo creo que a ti te pasa eso también en tu música. Tú tienes ese sello. Y en este tema de quizás, lo he notado. Oh, pues eso es un cumplido grandísimo. Porque yo creo que, como todos los artistas, he hecho una búsqueda muy grande. Y yo creo que en todas las búsquedas está incluido un periodo de copia, de aprendizaje, ¿no? De coger a tus referentes y imitarles y buscar en esa imitación tu propia identidad. Y justo estoy en este momento en el cual siento que sueno cada vez más a mí misma, después de haber escuchado y absorbido tantas cosas de tantos admirados artistas. Pero eso es muy complicado, ¿eh? Llegar a ese punto, sí. ¿Verdad? Sí, me siento súper bien porque a veces yo creo que, no sé si les pasa a más artistas, que nos persigue un poco el esto de... Yo por lo menos me pasa que cuando estoy componiendo algo, muchas veces soy capaz de reconocer mis propias referencias y mis propias influencias. Es decir, uy, esto que acabo de inventar me suena a esto otro, o sé que lo he cogido de aquí. Pero al final, aparte de que es normal, el ser capaz de después de hacer toda esa recopilación de influencias, darle un punto solo tuyo, es una bendición, la verdad. Y muy difícil, vuelvo a repetir. Y es la búsqueda, creo yo, que tendríamos que intentar eso, darle nuestro propio sello. Oye, ¿cuál es tu propia la canción tuya favorita, predilecta? Sé que es una pregunta un poco compleja, ¿no? ¿De las canciones que he compuesto? No, en general, de todas las canciones, no de las tuyas. Pues ¿qué canción te quedarías? Así a brote pronto. Sé que es complicado un poco. Es muy complicado. Sí. Yo te haría un top 10, pero como no me has preguntado un top venga, 10. Pues te lo pregunto. ¡Top 10! Dame el top 10. Venga. Mira, te voy a hacer un top 5, un poco más corto. Venga, top 5, y las voy a ir apuntando. Vale, número 1. Número 1. Número 5. Número 5. Venga, número 5. Voy a elegir un tema de una cantante de Estados Unidos que se llama Her. Uh-huh. Que ha hecho una colaboración con un pianista que se llama Robert Glasper y con Michelle de Gocello, uh-huh, al bajo, que es un tema que he viciado muchísimo, que se llama Better Than I Imagined, mejor de lo imaginado. Ese bien, tema es precioso. ¿En quinto lugar? Tiene que estar en mi top 5. Vale, ¿y el cuarto? Hay una canción que es un clásico también, que me encanta, que se llama Everybody Wants to Rule the World. Esta es de mis favoritas también, que mucha gente no se lo espera. Número 3, uh-huh, y para hacer un homenaje a mi padre, es una canción a la que le tengo muchísimo cariño. ¿A Vidinte? Sí. Muy bien. Es una canción de Vidinte que se llama Cantiga para Lana. Qué bonita esa canción que te dedico a ti. Qué sí, bonita esa canción, es muy bonita. Es una obra lindísima, sí, ya no sí, solo sí, porque me la haya dedicado a mí. No, es verdad. Sino porque es como muchas de las obras de mi padre, es una riqueza. Os digo algo, os comento algo. Lo que acaba de decir ella lo podéis comprobar. Os metéis en el canal, en YouTube, y buscáis Vidinte, Cantiga para Lana. Eso ¿eh? Es. Cantiga para Lana. La escucháis y vais a ver cómo lo que está diciendo a Lana no es simplemente porque era su papá, sino porque es una realidad. Bien, esa va en el número 3, hemos dicho. Eso es. Muy bien, te quedan 2. Vale, pues en estas 2 voy a meter una canción de Javan. Ah, de Javan, como me gusta, brasileño. Sí, yo claro, he escuchado toda mi vida Javan y he tenido la suerte de que se me haya enseñado tan temprano porque he podido desmenuzar toda la complejidad que hay dentro de su música desde muy joven, uh-huh, y tenerla muy familiarizada. Y hay un tema que cantaba siempre de camino al colegio que se llama Curumín. Ah, sí, sí, lo he escuchado. Que es precioso. Precioso, precioso. Muy Curumín, bien. Muy y bien. Y el número 1. Número 1. Cuidado, piénsatelo. No, ya está a ver pensado. Si estamos de acuerdo los dos en el número 1 de los temas. Es muy curioso mi top 5 porque es muy eclético. Sí. Pero siguiendo un poco en esta línea, la canción número 1 que elijo es de Luis Alberto Spinetta, que se llama Barro, tal vez. Y es, yo creo que una de las mejores canciones de la historia.
bajo mi opinión y mi gusto. Y es una canción que ha interpretado, me gusta más la versión que ha interpretado con Mercedes Sosa. Y que es una canción que además se rumorea, me ha llegado esta información de que la escribió con 15 años, es súper joven. Y es una preciosidad de canción. De estas que dices, puedes escribir esa canción y morir en paz. Es verdad, sí, hay temas por ahí. Efectivamente, te lo he puesto un poco difícil porque una persona como tú, que por supuesto escuchas tantísima música, ¿no? Yo también escucho muchísima música porque, vuelvo a repetir, como decíamos al principio del programa, imposible vivir sin música. O sea, no sería vida. Es un regalo maravilloso de Dios la música. Pues es muy complicado decir esto o lo otro. A mí te estaba escuchando y me venía ahora mismo a la mente algunos temas de Antonio Carlos Jobim, de Tom Jobim, que para qué te voy a contar. Y tanta música que hay por ahí. En fin. Sí, es para hacer un top 100. Totalmente, masiva. Top 100 masiva. Top 100. Oye, una cosa. Antes estábamos comentando un poco así, a grosso modo, fuera de cámara, el tema del éxito. Es una pregunta muy usual en las entrevistas. A mí me gusta hacer esta pregunta porque escuchando a la persona me hago una idea de la persona, ¿no? ¿Qué es para ti el éxito? Para mí el éxito es estar feliz con lo que tú estás haciendo. Y si puedes vivir de ello, aún mejor. Pero a veces somos felices con algo de lo cual no vivimos, o sea que tampoco es el requisito. Con ser realmente feliz con lo que haces para mí es un éxito. Yo considero que he cumplido tantos sueños y que soy tan feliz haciendo lo que hago que no sé si puedo conocer un éxito mayor que este. Aparte he vivido de cerca objetivos ajenos, ¿no? De fama, de dinero y al final, creciendo en esta sociedad, es inevitable que lo tengas en tu mente, sobre todo de joven, que ahí es donde hay que llegar, a la fama, al reconocimiento, a tener muchas cosas, ¿no? A ganarte muchísimo dinero, y eso me parece increíble. Sin embargo, cuando lo he visto de cerca, he visto de cerca mucha gente que ha tenido fama, reconocimiento, dinero, y realmente no son tan felices haciendo lo que hacen. Con eso que acabas de decir, tendremos para hacer 7 programas. Claro. Es totalmente cierto. El dinero es una protección. El dinero es una protección. Y además lo dijo alguien que fue la persona que más dinero ha tenido de todos los tiempos en la Tierra, el rey Salomón. Él dijo que el dinero es una protección, pero la felicidad real no la da el dinero. Eso estamos de acuerdo. Y hablando de dinero, ¿sabes qué? Tenemos que irnos a un corte publicitario, porque como siempre digo, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Corte publicitario y seguimos aquí con Alana Sinkey en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Locos, 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 cuerdos, cuerdos, cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues continuamos en vuestro programa. Sí, en vuestro programa, lo hacemos desde aquí con todo el equipo, pero lo hacemos con mucho gusto para que podáis disfrutar y disfrutar pues de personas tan agradables.
como es el caso de Alana Sinkei. Alana, ¿te lo estás pasando bien? Sí, me encanta, ¿sí? La verdad. Yo también me lo estoy pasando genial. Oye, antes de terminar este programa contigo, te tengo que pedir que nos hagas luego un temita. Sí, os daré alguna primicia. ¿Alguna primicia? ¡Oh, qué alegría, qué alegría! Muy bien, pues seguimos. Antes de subir al escenario, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas ese previo? No tengo un ritual tan apurado para antes del escenario. Aparte, casi siempre me está pillando el toro. Entonces siempre estoy intentando resolver algo porque además estoy todavía en el... Sobre todo cuando es una producción mía, estoy en el proceso de autogestión muchas veces y tienes que estar a muchas cosas. Pero la verdad es que me siento muy cómoda, no soy de ponerme nerviosa antes de salir al escenario. Soy de tomarme los primeros dos temas para medir un poco la energía del público también, recrearme en ella y establecer como una conexión real. Porque además para mí el directo es como una conversación, ¿no?, entre una persona y las que estén para verla. Y me gusta que sea natural. Claro, por supuesto. Y en los directos, ¿esa es la parte que más te gusta a ti, hacer los directos? ¿O prefieres estar en el estudio ahí grabando? ¿Cómo? Pues por mi experiencia, hasta día de hoy, donde más tengo tablas es en el escenario. ¿Y dónde más disfrutas? Es donde más disfruto también. También. Pero porque he tenido mucha más experiencia de escenario que de estudio. Casi siempre hasta ahora mis experiencias del estudio han sido de intentar aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, que no suele ser mucho. Siempre me he sentido como muy apresurada en el estudio, sobre todo cuando ha sido para proyectos míos. Tengo ganas de tener esta conexión también con el estudio, de sentirme en casa, de poder grabar tranquila. Y es lo que está pasando ahora con mi primer trabajo, porque es muy personal, son mis canciones y he tenido la oportunidad de tener un espacio increíble donde grabar y donde no tengo esta prisa y puedo realmente recrearme en este momento y empezar a conocerme de verdad en el estudio. Que al final estás solo contigo misma, ya no hay esta cosa de la conversación, ya no hay una energía externa de la cual te tienes que alimentar tú también. Es como meterte más en tu mundo, que es bellísimo, pero estoy justo teniendo esta experiencia ahora. Oye, cuéntanos, mejor dicho, alguna anécdota así curiosa que recuerdes de las muchas que tienes que tener en tu carrera. ¿De escenario? De escenario, de... Sí, sí. Referente al mundo de la música, de tu música, de tu persona. Pues... Igual como antes hemos estado hablando de un concierto que hice de pequeña, bueno, como siempre acompañando a mi padre, que me llevaba con él de vacaciones, en sus giras y demás, hay un concierto muy gracioso que hicimos en la Sala Suristán, antigua Sala Suristán. Está junto tu hermana ahí. Sí, tanto yo como mi hermana cantamos, yo con 7, ella con 9 creo, y hay un momento que habíamos ensayado, que sale además en el vídeo súper gracioso, que... Justo en el escenario tocaba improvisar y yo tenía cuadriculado en mi mente lo que habíamos ensayado en casa y nos tocaba improvisar. Y claro, están mi padre súper digno con la guitarra disimulando, mi hermana disimulando que no parecía que había pasado nada y yo así en el escenario mirándonos a los dos, en plan de esto no era. Y es muy gracioso porque me ha costado quitarme un poco esto de dejar que fluya en el escenario y no hacer esta mirada asesina cuando pasa algo. Oye, lo difícil que veo yo subirse a un escenario, ¿eh?, es toda una responsabilidad. Sí, lo es. Es toda una responsabilidad y además el poder demostrarte tú como tú eres realmente, llegar a la gente, es muy difícil, es todo un arte, poder conectar con el público, ¿verdad? Sí, es todo un arte que yo he aprendido a manejar. Al principio, como componía mis canciones con la guitarra y hacía un estilo un poco más indie, casi que me escondía detrás de la guitarra. La guitarra era como el instrumento que está delante y yo podía esconderme detrás. Y de pronto cuando me tocó por fin soltar la guitarra y ponerme delante de un micro, me acuerdo el primer concierto que di así, lo hice sentada porque no podía ni incorporarme de la vergüenza que me daba. Pero
¿Sabes quién se definía así también? ¿A quién le pasaba eso? A Francisco Sánchez. A Paco de Lucía. Wow. Decía él que se escondía detrás de la guitarra. Sí, wow. Sí, sí. Se escondía detrás de la guitarra también. Imagínate. Bueno, yo creo que es el momento, si no te importa, de que nos recrees un poquito con algún tema, ¿no te parece? Voy a hacer a capela una de las nuevas canciones que estoy grabando. En primicia. Que habla de la musa, de la inspiración, de mi relación con lo que es la composición y la inspiración. Ven conmigo, quiero te mostrar un meu caminho, tanto tempo andar até parece que vou à toa, mas cada passo que dou aproveito na boa. Passo a passo, pé no chão, magia na minha mão, luz do meu coração, minha musa. Não há uma voz da razão, só alento, inspiração, luz do meu coração, minha musa. Madre mía, mi vida. Y digo yo una cosa, a ver, digo yo lo siguiente. ¿Tú te imaginas todas las mañanas levantarte por la mañana con la que está cayendo a nivel mundial y escuchar esa voz? ¿Cómo saldrías tú a la calle? Yo te digo cómo saldría yo. Yo lo tengo clarísimo cómo saldría. Yo me comería la calle directamente. Madre mía, qué lujazo. Muchas gracias a Alana, por ese tema tan bonito. Ese aparece en el trabajo, me has dicho, en el trabajo de ahora. Es una de las canciones en las que estoy trabajando. Qué bonito. Muy bonito, de verdad, ¿eh? Muchas ¿Para cuándo gracias. Sale el trabajo? Pues mira, todavía no tengo fecha porque ahora mismo este disco y este proyecto es un antojo mío. No tengo a nadie metiéndome prisa. Estoy empezando a formar un equipo por primera vez, porque hasta el día de hoy siempre hemos trabajado con mis proyectos de manera autoproducida. Entonces es la primera vez que estoy teniendo un apoyo, pero al mismo tiempo sin prisa y sin presión. Entonces estoy a merced del trabajo que quiero hacer, de la obra que quiero presentar, y tarde lo que tarde lo estoy cocinando a fuego lento y disfrutando del proceso. Entonces esto significa que, aunque tenga un poco estimado finales de este año, octubre, noviembre, no tengo una fecha todavía concreta, ni quiero ponérmela ahora porque no quiero esta presión de pelearme contra el tiempo. Además, no me pega nada. No, es que se te nota. Entonces, ya que voy a hacer un disco mío, tiene que ser con mis términos y mis tiempos. Muy bien. Oye, a la hora de elegir a tus colaboradores, ¿en qué te fijas? Bueno, pues he tenido mucha suerte de poder contar, en primer lugar, con muchos amigos y admirados compañeros, que tengo la suerte de poder llamar amigos, pero gente que me rodea, que me tiene mucho cariño, que ha querido aportar su arte también en mis canciones. Y en este disco están trabajando, pues, han estado trabajando conmigo desde Josemi Carmona. Le mandamos un abrazo a Josemi Carmona. Venga, abrazo. Primer abrazo para ese gran guitarrista como es Josemi Carmona. ¿Y quién más? Josemi Carmona, Alain Pérez. Alain Pérez, menudo pedazo de músico cubano que también tuve el honor de entrevistar. Abrazo también para Alain Pérez. En la percusión también ha estado conmigo desde el principio. Bandolero también. Hemos tenido algún estuvo con nosotros en la fiesta que hicimos en el Palar. Muy bien, ¿quién más? Bandolero, más compañeros que estén. Merichel Nederman, que con la que he compartido la gira de Jorge Drexler estos tres últimos años. Ajá. También está incluida. Y Jorge Pardo, que al final me ha visto crecer y es una figura que yo lo tengo como más que un admirado músico, como en familia, y también ha dejado un poquito de su huella. Lin Cortés, en fin, es una reunión de mis de amigos grande, también. De grandes músicos y tus amigos. Que si no cuento con ellos, que les tengo alrededor, ¿con quién voy a contar? ¿Con quién vas a contar? Bueno, pues a Jorge Pardo también le tenemos que enviar un abrazo, porque gracias a él pudimos entrevistar nada más y nada menos en el Palace
a Chic Corea, imagínate. Wow. Y al día siguiente recuerdo que a Jorge Pardo le daban el Premio Nacional de la Música, por supuesto, más que merecido. Al que me falta, ¿sabes quién es? ¿Quién? A Lin Cortés. Lin, Lin, tienes que pasarte por aquí, por el Se Buscan Locos por la Cordura. Somos admiradores de tu música, ¿eh? Ya sabes, que le cuesta estos días venir a Madrid, pero yo creo que va a estar encantado. Pues nada, será un placer. Bueno, pues seguimos. La entrevista se me está haciendo muy cortita. Sí, ¿no? Sí, muy cortita. Oye, ¿qué consejo darías tú? Tú que sabes lo que es pasar, porque claro, tú estuviste... O sea, tú no vienes, por decirlo así, de cuna en el sentido de que... No, tú has estado en el metro, has estado... A mí me parece fascinante eso y me parece muy bonito, muy bonito. Fíjate tú que a mí me hubiese encantado, yo soy ilusionista, ¿no? Y me hubiese encantado estar en el metro, de verdad que sí, siempre lo he pensado, haciendo trucos de ilusionismo, ¿no? Que es lo que es una de mis facetas que me encanta, ¿no? Y qué bonito, qué sensación es esa, ¿no? De estar ahí en el metro. Pues ha sido muy curioso, ¿no? Como todas las experiencias que he tenido, porque yo he ido trabajando desde muy joven. He tenido un trabajo continuo para generar mi carrera. Nunca he tenido un boom ni nada, no se me ha regalado nadie y lo agradezco porque me ha permitido hacer un camino de trabajo constante y con mucha consistencia. Y el metro ha sido una de estas experiencias, justo en la transición entre conciliar mi sueño de la música con ser camarera, ¿no? Con un trabajo que te puede dar la vida más inmediatamente. Y me di cuenta de un día de querer tener esta experiencia, de decir, me voy a poner en el metro y a ver cómo reacciona la gente si me paro en el pasillo de pronto y me siento. Además, me solía poner en el pasillo entre Embajadores y Acacias, que es larguísimo, tiene una reverb preciosa y suena genial. Entonces, me ponía estratégicamente en el medio del pasillo y la gente me escuchaba tanto desde el principio como del final. Cuando llegaban al medio y ya me veían, llevaban 3 minutos escuchándome, porque el trayecto de todo el pasillo son 7. Claro, está todo milimétricamente Estaba pensado. Todo calculado. Y muy bien calculado, claro. Y yo he dicho, me pongo allí, ensayo mis canciones y veo cómo reacciona la gente de a pie a mis canciones. Y claro, me di cuenta en el segundo día que ganaba en 2 horas lo que un día trabajando de camarera. Imagínate, y haciendo lo que realmente te gusta. Y haciendo lo que me gusta y no teniendo que responder a nadie más que a mi arte. Y primero dejé de ser camarera inmediatamente, porque he dicho, bueno, cuando me falte para alquiler me pongo aquí un par de horas y ya está. Y realmente es lindísimo. Te das cuenta de que de pronto pasa alguien y te tira 5 céntimos y se sienta a tu lado a escucharte 2 horas. Y pasa otra persona que parece que no está escuchando, te tira un billete de 20 y ya dices, uy, a ver, ¿cuál es la correlación de todo esto? Pero yo creo que todas las experiencias que he tenido, desde las más humildes hasta las más glamurosas, han ayudado a construir mi carácter y estoy súper agradecida por todas ellas. Alana, lo estoy pasando muy requete bien, sinceramente. ¿Qué? Si no, no lo diría. Si no, no lo diría, de verdad. A mí no me gusta eso de los cumplidos. Ni... A veces los cumplidos lo único que hacen es estropear las cosas y estropear a las personas, ¿no? Sí. Estoy disfrutando mucho con esta entrevista, de verdad. Y esperamos, si tú lo ves a bien, que cuando salga ese trabajo, pues a ver si podemos volver a convocarte para hablar de ese trabajo. ¿Tiene nombre ya o no? Todavía no tiene nombre. Todavía no tiene nombre. Va muy contigo, va con tu persona, va con tu forma de ser, ¿no? He tenido muchas ideas, pero quiero esperar hasta que esté terminado antes de ponerle ya un nombre. Pero será un placer mío, la verdad, cuando ya lo tenga todo, venir y darte tu vinilo en primera mano. Qué alegría, de verdad. Pues lo voy a disfrutar mucho. Bueno, os comento algo que es importante. Alana, el día 24 actúas. Sí, el día 24. En el Recoletos. El día 24 tengo un concierto en el AC Recoletos, que es una queridísima sala donde siento siempre que el público me recibe con mucho cariño y mucho amor. Y es un club de jazz pues, de los mejores de Madrid. Y allí voy a tener un concierto el 24 de mayo junto a Patrick Blancos, que es un también queridísimo amigo brasileño, guitarrista excelente. Y vamos a hacer algo muy bonito basado en nuestras raíces, la suya brasileña y mi conexión también con la música popular brasileña.
Muy bien, pues yo quiero ir a verte, yo tengo que ir a verte. Día 24, en Recoletos. ¿Y hay una página web o algo para meterse o cómo es? Sí, la página la hace Recoletos, Recoletos Jazz. Tenéis la página allí donde podéis entrar comprar vuestras entradas y también más información tanto en el Instagram de ellos como en el mío. Muchísimas gracias, Elena. Un placer. Gracias. Bueno, pues nada, corte publicitario rápidamente y nos vamos a la sección España Calidad con el patrocinador Azcure. Locos. Cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Soy David Orgaz, director de la clínica Azcure y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Soy David Orgaz, director de la clínica Azcure y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Y hoy vamos a hablar sobre trasplantes capilares. Sí, los trasplantes capilares son muy efectivos y dependen pues, de varias cosas. Lo primero que tenemos que hacer es dividir el trasplante en dos partes. Primero, la extracción, que vamos a sacar el pelo de la zona que llamamos una zona donante, y luego la zona donde lo vamos a colocar, la zona injertar. Cuando hacemos las extracciones, tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de pelo. Aunque parezca que todos los pelos son iguales en la cabeza, son distintos, ¿de acuerdo? Tenemos el pelo de la parte de arriba, que es lo que afecta a la alopecia androgenética, y tenemos el pelo que llamamos nosotros de la zona donante, que es este pelo que viene en los laterales, en la parte de atrás de la cabeza. Lo que tenemos que tener cuidado es de hacer las extracciones del pelo de la zona donante, ¿de acuerdo? Ya que si hacemos extracciones de un pelo que no es de esa zona, va a estar afectado por la enfermedad de la alopecia androgenética y ese pelo, pues bueno, va a tener luego, no va a tener una adaptación muy buena una vez injertado. Luego, la zona a injertar tiene que ser una zona apta para recibir los injertos. Entonces, por eso tenemos que mirar a varias cosas. Que la zona tenga un buen riego sanguíneo, que llegue bien el oxígeno a la zona,
y luego que no tenga durezas en esa zona de la cabeza. Eso lo vemos pues en casos, por ejemplo, de gente que ya se ha operado anteriormente. Queda lo que llamamos fibrosis, que son unas pequeñas cicatrices que quedan debajo de la piel. Entonces esa zona no es apta para hacer un buen injerto, porque el injerto no va a agarrar de manera correcta. Luego, por otro lado, ¿qué más vemos? Pues gente, por ejemplo, que le ha dado mucho el sol en la cabeza, que trabaja en el campo y tiene una piel muy dura en el cuero cabelludo. Eso es un cuero cabelludo que no es apto para hacer trasplantes. Hay que hacer unos tratamientos previos. Y luego también pues tenemos, por ejemplo, jugadores de fútbol que vemos que le están dando constantemente cabezazos a un balón y tienen pues esa zona muy dura. Entonces, ese tipo de pacientes, antes de poder hacer un trasplante, hay que hacer tratamientos, hay que abonar y arar la zona para que esos trasplantes que vamos a colocar agarren de manera efectiva. La cantidad de unidades foliculares que podemos extraer siempre va a ser una cantidad limitada. No existen trasplantes ilimitados de unidades foliculares. ¿Qué es lo que tenemos que ver para saber cuántas unidades foliculares se le pueden extraer a un paciente? Pues lo primero que tenemos que ver es la superficie. Cuanto mayor sea la superficie, mayor cantidad de unidades foliculares vamos a poder extraer. Otra de las cosas que debemos hacer es ver la densidad de unidades foliculares que tiene ese paciente por centímetro cuadrado. Hay pacientes que van desde 70 hasta más de 100 unidades foliculares. Otro de los datos interesantes es cuántos folículos tiene cada unidad folicular. Las unidades foliculares no llevan un pelo, pueden llevar 2, 3, 4. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, tiene 3, 4 unidades foliculares por unidad folicular, ese paciente podrá cubrir más zona a la hora de hacer un trasplante. Por otro lado, tenemos que tener también cuidado de cuántas unidades foliculares vamos a sacar por esos centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Lo que intentamos con esto es evitar dañar o sobretrabajar la zona. Entonces, lo máximo que se puede extraer por centímetro cuadrado, hablamos de un 25%. La efectividad que tiene un trasplante capilar va a depender un poco de todo lo que hemos hablado, de cómo tengamos la zona donante y cómo tengamos la zona receptora. La zona donante tiene que estar sana. Yo siempre hago una comparativa como con los árboles. Cuando vamos a coger un árbol de un sitio y lo vamos a recolocar en otro lado, queremos que ese árbol esté sano, que no esté enfermo, ¿de acuerdo? Porque durante el estrés que vamos a provocarlo de llevarlo de un sitio a otro, pues puede que no salga, que no agarre en la zona receptora. Entonces, eso es lo primero que queremos saber, que tengamos unos pelos sanos. Luego, que tengamos la zona receptora, como ya hemos hablado anteriormente, con un buen riego sanguíneo, ¿de acuerdo? Y que esté blandita, que no haya ningún tipo de cicatrices en la zona. Si tenemos esas dos cosas, ya nuestro porcentaje de efectividad va a ser muy elevado. Luego, por otro lado, tenemos que mirar el tipo de técnicas que se van a utilizar a la hora de hacer los trasplantes. Existen dos tipos de técnicas a la hora de implantar. Uno es la técnica directa o la técnica de HI, que es una técnica mucho menos agresiva en la cual no se maltrata tanto a la unidad folicular y está totalmente protegida esa unidad folicular desde que la sacamos hasta que la implantamos. Luego, por otro lado, existe la técnica de pinzas, o también que básicamente lo que hacemos es hacer un corte en el cuero cabelludo, cogemos unas pinzas que arrastramos a través del cuero cabelludo y lo metemos en el corte que acabamos de realizar. Ahí lo primero que ocurre con este tipo de técnica es que se está, digamos, rozando la célula que fabrica el pelo en el cuero cabelludo. Entonces, pues bueno, ahí la efectividad, algunos de ellos se pueden dañar. Y luego a la hora de forzarlo y meterlo en el corte, pasa lo mismo. Esa unidad folicular se puede doblar, no se puede quedar colocada de una manera correcta y
puede, digamos, no salir luego el injerto. Entonces, para que os hagáis una idea, el 70% de efectividad tendría una técnica de pinzas, o sea, perderíamos un 30% de unidades foliculares. Y con la técnica directa o técnica de HI tenemos prácticamente un 97% de efectividad, porque no ha habido ningún tipo de maltrato de pelo. Luego, la técnica de HI también tiene otra serie de ventajas comparado con la técnica FUE, pero eso ya lo hablaremos en otro momento. El pelo en la zona injertada es un pelo que, una vez que ha crecido, no lo vamos a perder. Ese pelo tiene las mismas características que tiene el pelo de los laterales y de la parte detrás de la cabeza. Es un pelo que no está afectado por la alopecia androgenética. Entonces, una vez que lo tenemos ahí, lo tenemos para siempre. O sea, que la efectividad es del 100% en ese aspecto. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la alopecia androgenética, la cura no es el trasplante de pelo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos siempre que llevar un tratamiento de forma crónica para mantener el pelo autóctono nuestro. El injertado no se va a caer, pero el otro sí hay que tratarlo. Entonces, nosotros recomendamos a los pacientes que no se quieran hacer tratamientos que no se injerten. ¿Por qué? Porque si colocamos, por ejemplo, hacemos un injerto de zona frontal y queda, bueno, ese pelo no se va a caer, pero luego, si no haces absolutamente nada, pues el proceso de caída de la alopecia androgenética del pelo autóctono tuyo va a seguir su proceso. Entonces quedaría muy mal. Entonces, lo que queremos hacer con esto es pues que la gente sepa que la solución para la alopecia androgenética es el tratamiento. Si ya hemos perdido el pelo, pues bueno, podemos sacar y recolocar para dar un aspecto estético mejor a esa persona, pero repito, hay que hacer tratamiento. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Pues ha sido un placer, todo un placer el poder estar con vosotros en una ocasión más. Ya sabéis, como siempre, aquí en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Si Dios nos lo permite, nos volveremos a encontrar en una nueva ocasión aquí, en Se Buscan Locos, eso sí, por la cordura. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles.